Okay, well, that is pretty extraordinary. We so appreciate that you're talking to us about this. Can this year get any weirder? Pandemic, shutdown, UFOs. John Ratcliffe, it's great to see you. Thank you so much. You Have a bet. good Thanks, weekend. Maria. Revelaciones impactantes. John Ratcliffe, quien fue director de Inteligencia Nacional de Donald Trump, dijo que muchos de los incidentes con ovnis aún no tienen una explicación fácil. Dijo, hay muchos más avistamientos de lo que se ha hecho público. Estas declaraciones polémicas las dijo en público, en vivo, en una entrevista en Fox News. John Ratcliffe, algunos de ellos han sido desclasificados, otros muchos no, y bueno, hemos hablado muchísimo aquí en el canal, hemos subido muchos videos. Cuando hablamos de avistamientos, estamos hablando de objetos que han visto los pilotos de la Armada de la Fuerza Aérea o que han sido captados por imágenes satelitales que participan en accidentes que son difíciles de explicar. Pilotos de aerolíneas comerciales que se cuentan por miles también con testimonios de objetos no identificados. Y así muchísimos videos que la gente capta con sus teléfonos celulares alrededor del mundo también. Prácticamente que todos los días. Sin embargo, hay que hacer una selección de muchos de esos porque muchos también tienen explicaciones lógicas, pero muchas otras no. Pero continuamos. ¿Qué más dijo este hombre en vivo en televisión? In your role, the most intelligence that anybody has seen other than the president as the director of national intelligence. And I've been wanting to ask you this next question for a while. I want to ask you about UFOs, unidentified flying objects. The Pentagon is going to come out with a report by June 1st. And in the $2.3 trillion omnibus appropriations legislation passed in January, it includes the Intelligence Authorization Act, money for the Pentagon to continue investigating UFOs. John, we're going to get this report June 1st. Can you tell us, have unidentified flying objects been seen? Well, sure. We have lots of reports about what we call unidentified aerial phenomenon. And this actually is a program that's been in place for a few years in terms of a task force that has been there under the National Defense Authorization Act. But as you correctly point out, Maria, there's now a report that will be issued by the Pentagon, by the Secretary of Defense and the Director of National Intelligence. I actually wanted to get this information out and declassified before I left office, but we weren't able to get it down into an unclassified format that we could talk about quickly enough. But frankly, there are a lot more sightings than have been made public. Some of those have been declassified. When we talk about sightings, we're talking about objects that have been seen by Navy or Air Force pilots or have been picked up by satellite imagery that frankly engage in actions that are difficult to explain, that movements that are hard to replicate, that we don't have the technology for, or traveling at speeds that, you know, exceed the sound barrier without a sonic boom. So in short, will be put out in a way that the American people can see. We always, when we see these things, Maria, we always look for a plausible explanation. You know, weather can cause disturbances, visual disturbances. Sometimes we wonder whether or not our adversaries have technologies that are a little bit further down the road than we thought or that we realized. But there are instances where we don't have good explanations for some of the things that we've seen. And, you know, when that information becomes declassified, I'll be able to talk a little bit more about that. Can you tell us where it was seen? Actually, all over the world. There have been sightings all over the world. And when we talk about sightings, the other thing I will tell you is,
It's not just a pilot or just a satellite or some intelligence collection. Usually we have multiple sensors that are picking up these things. And so, you know, again, some of this are just their unexplained phenomenon. There's actually quite a few more than have been made public. So I think it'll be healthy for as much of this information to get out there as possible, so that the American people can see some of the things that that we've been dealing with. Okay. Well, that is pretty extraordinary. We so appreciate that you're talking to us about this. Can this year get any weirder? Pandemic, shutdown, UFOs. John Ratcliffe, it's great to see you. Thank you so much. El ex director de Inteligencia Nacional de Trump. Por lo general tenemos varios sensores que detectan estas cosas y algunos de ellos son fenómenos inexplicables. En realidad hay bastantes más de lo que se ha hecho público. Y bueno, recordemos que en diciembre el Pentágono recibió un plazo de 180 días para revelar lo que sabía, o lo que significa que el informe debería estar disponible antes del 1 de junio. John Ratcliffe dijo que esperaba publicar sus hallazgos antes que dejara el cargo el 20 de enero. No pudimos convertirlo en un formato sin clasificar lo suficientemente rápido, declaró así el exdirector de Inteligencia Nacional. El proyecto de ley contenía la ley de autorizar de inteligencia del Comité de Inteligencia del Senado para el año fiscal 2021, que contenía una sección de comentarios del comité que abordaba los fenómenos aéreos no identificados. El informe elaborado por el Pentágono y las agencias de inteligencia deben identificar, entre otras cosas, las amenazas que plantean los fenómenos aéreos no identificados y si pueden atribuirse a adversarios extranjeros. El clima puede causar alteraciones visuales, indicó el exdirector de Inteligencia Nacional en entrevista en Fox. A veces nos preguntamos si nuestros adversarios tienen tecnologías que están poco más avanzadas de lo que pensamos o de lo que nos dimos cuenta. Pero hay cosas en los que no tenemos buenas explicaciones para algunas de las cosas que hemos visto. En el pasado se han publicado videos de la Marina a través de la Ley de Liberación de Información Federal, que, como hemos publicado muchas veces en el canal, mostraba ovnis moviéndose a velocidades increíbles y realizando maniobras aéreas aparentemente imposibles. Uno de los videos fue grabado en noviembre de 2004, los otros dos corresponden a enero de 2015. Los tres videos tenían el nombre en código de FLIR-1, Gimbal y GodFat. En los videos de 2015 se puede escuchar a los pilotos de la Marina expresando incredulidades. Los tres videos de OVNIs fueron registrados a la cámara de a bordo del caza FA-18. Los videos se hicieron públicos gracias a la publicación del periódico estadounidense New York Times. Y bueno, para concluir su entrevista, este ex director de Inteligencia Nacional dijo que sería positivo que se hiciera público la mayor cantidad posible de toda esta información, porque hay todavía mucha más que todavía está oculta y que sorprendería a la gente. E insistió, recordó al nuevo gobierno que debe seguir revelando más de lo que todavía está oculto. El director se refiere a esos videos que mantienen ocultos y que los pilotos han grabado, que el ejército de Estados Unidos tiene en su poder también muchos de esos materiales extraños que ellos no han podido explicar las tecnologías que en esos videos se maneja, que se aprecian objetos que se mueven a velocidades increíbles y que son registrados por las inteligencias de los Estados Unidos. Materiales de video que ahí están esperando a ser revelados, a hacerlos públicos, y que hay cosas que no pueden explicar. Ya sabemos que aparecen muchos objetos a diario que gente ha grabado, pero mucho de eso puede ser falso. Ya sabemos que hay también mucha gente que se dedica a hacer cosas falsas y lamentablemente pues eso perjudica al fenómeno ovni. Pero aquí estamos hablando de cosas oficiales, cosas grabadas por los diferentes organismos de inteligencia nacional de los Estados Unidos, registros de cabinas que grabaron esto de los pilotos cuando estaban volando, que se toparon con este tipo de fenómenos extraños. Esto es algo oficial y que hay mucho de estos registros ocultos todavía que deben salir a la luz, según este ex director de Inteligencia Nacional. Y que bueno, pues él ha salido aquí en esta entrevista en Televisión Nacional de Estados Unidos hablando de estos fenómenos y exponiendo también
que existe preocupación porque son tecnologías muy avanzadas lo que ellos ven aquí en estas cosas que se mueven a grandes velocidades y presenciando pues fenómenos extraños, y saber qué más habrá por ahí en esos videos que aún no han salido. ¿Qué más se verá en esos videos que a estas cosas, estos objetos son capaces de hacer? Si habrá también videos, registros no solo de las cabinas de los aviones, sino también de otras ramas del ejército, los marines, o quién sabe qué más pueden tener ellos, eventos registrados de este tipo de fenómenos que aún estarían por salir a la luz. No sé qué piensen ustedes, amigos, pero puede ser que sin duda alguna estamos ante un momento que podría marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. De confirmarse que algunos de estos fenómenos, algunos de estos ovnis no son de origen terrestre, nos encontraríamos ante de una de las grandes revelaciones. Sin embargo, algunos consideran que cabe la posibilidad de que exista una cooperación entre razas extraterrestres y los gobiernos desde hace décadas, por lo que se considera que tal vez nos volverían a ocultar la verdad. Ya veremos si este gobierno pues tiene la voluntad política y los deseos de hacer revelaciones, pero personalmente, amigos, no creemos que no lo vemos como que algo sea viable este gobierno para hacer grandes revelaciones. Sin embargo, ojalá nos equivoquemos y siga saliendo este tipo de cosas a la luz, que ya pues funcionarios que estaban en el gobierno anterior y tantas cosas están insistiendo que ya todo esto salga a la luz y que está ahí oculto, y que hay muchas cosas más que la gente se debe enterar, y que ya hemos presenciado que sí habían cosas increíbles por revelar. Pero bueno, nos gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Estaríamos a las puertas de una revelación extraterrestre? Ayúdanos a compartir el video, suscríbete si no lo has hecho. Un saludo, mis amigos, nos vemos. Okay, wow. That is pretty extraordinary. We so appreciate that you're talking to us about this. Can this year get any weirder? Pandemic, shutdown, UFOs. John Ratcliffe, it's great to see you. Thank you so much. You have a good weekend. Maria.